Así es, Paco, y es que quien fuera presidente de este país durante 8 años se marchó con un elevado índice de popularidad, estuvo preso por corrupción, anularon su condena ayer. A los 77 años fue presidente o será presidente una vez más. Luis Ignacio Lula da Silva volvió al poder por un estrecho margen en las elecciones presidenciales, superando a Jair Bolsonaro en una pelea entre antagonistas ideológicos que dividió a la mayor democracia de América Latina. Con su triunfo, la izquierda retoma a Brasil y se pone fin al gobierno más derechista en décadas. Lula será investido presidente el 1 de enero del 2023, mientras Bolsonaro, dicen sus allegados, que en cuanto se enteró de que había perdido, se fue a dormir. En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que quiere más, no menos democracia. Hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo. Y una vez que se dio a conocer la victoria de Lula da Silva, el presidente López Obrador utilizó su cuenta de Twitter para felicitarlo. Publicó una fotografía en la que aparece junto al brasileño y en un corto mensaje aseguró: "Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo". En otras noticias, terrible lo que sucedió en India. Al menos 132 personas murieron ayer en este país cuando un puente colgante de la época colonial colapsó, provocando que decenas cayeran al río. Según autoridades, unas 500 personas estaban en el puente celebrando un festival cuando se dieron los cables que lo sujetaban. Los accidentes en infraestructuras, incluido puentes, son muy comunes en la India debido a que muchas ya son viejas y no se les da mantenimiento. Y si no son las guerras, son los conflictos ideológicos. Un doble atentado con coche bomba reivindicado por el grupo yihadista Al-Shabaab provocó la muerte de al menos 100 personas y 300 heridas, esto en Somalia. Y en la guerra le cuento que autoridades de Kiev informaron que unos 4 millones de ucranianos han resultado afectados, esto por las restricciones de electricidad que alcanzarán un nivel sin precedentes en los próximos días debido a los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas, que es la nueva estrategia de ataque, quitarles la electricidad para hacer sufrir a la población. Dichos ataques ocurren en momentos en que Ucrania intensifica su contraofensiva en el sur del país. En la región de Jersón, autoridades instaladas por Moscú informaron que terminó el desalojo de civiles hacia regiones seguras en Rusia. ¿Usted les cree? A partir de este momento, muchas ciudades y regiones de nuestro país utilizan horarios de apagones de estabilización. Alrededor de 4 millones de ucranianos tienen restricciones ahora.